pienso que con el trabajo, no se va ganando las cosas con el trabajo, uno sabe que siempre tiene que hacer las cosas bien, sumar para el equipo. Como lo he dicho en otras entrevistas, tenemos o somos cinco centrales donde cualquiera puede jugar, cualquiera puede jugar, tenemos unos centrales, la verdad, de calidad, entonces eso te obliga a vos a estar siempre bien, a siempre prepararse ¿para qué? Para estar preparado ante cualquier situación. Buenos días, Daniel. Buenos días, colegas. Juan Camilo Naranjo, de los Campeones de Unidad Estéreo. Daniel, teniendo en cuenta el último antecedente del partido con Envigado, ¿qué cosas han podido trabajar en estos cortos días, teniendo en cuenta que van a enfrentar al único equipo invicto en la liga, que es La Equidad, que seguramente va a parar a ubicar un equipo en el bloque medio-bajo? ¿Cómo hacer para hacer eso en la ofensiva y conseguir los 3 puntos? Muchas gracias. Bueno, yo pienso que venimos haciendo buenas cosas. Lo único es que no hemos concretado las opciones que hemos tenido, porque a mi entender no hemos sufrido con ningún equipo. Que algún equipo nos haya metido en el arco, pienso que no ha pasado eso. Sí tenemos que corregir pequeños detalles, como es el tema de la que tengamos, es concretarla. En Envigado podríamos haber terminado un mejor primer tiempo, pero bueno, no. Y lo otro es no parpadear en la parte de atrás, que estamos en ese también que cometemos algún error y nos están cobrando. Entonces yo pienso que vamos por muy buen camino, que muy temprano se van a venir estas buenas cosas, que es el marcar goles y sacar el arco en cero. Porque eso es lo que siempre nosotros nos proponemos, nosotros como defensa, es para nosotros el logro más importante de sacar el arco en cero. Yo pienso que vamos por muy buen camino. Eso se trabaja, los partidos son diferentes. Ahorita con Equidad se trabaja es pensando en lo que hace Equidad, ¿no? Cada partido tiene sus cosas y cada partido son diferentes. Entonces yo pienso que, y como le he dicho siempre, en casa tenemos que hacernos fuerte y no regalar los puntos. Daniel, buenos días. Alejandro Muñoz, de Unidad Escarlata y Casa Escarlata Radio TV. Daniel, usted ha pasado por grandes entrenadores como Juan Carlos Osorio, Juan Manuel Lillo, y quisiera preguntarle si usted ve lo que todo el mundo ve, que hablan de que América es un equipo más equilibrado y que es el estilo de juego pasó a ser de ser ofensivo a ser equilibrado. ¿Usted ve la palabra equilibrado como un estilo de juego o cómo lo definiría usted gracias a su gran carrera a lo largo de los años? Gracias. Bueno, sí, cada técnico, siempre lo he dicho, tiene su forma. A algunos les gusta atacar más, defender de otra manera. Creo que el profe, como le dice usted, tiene un equilibrio tanto en ataque como en defensa. A mí es muy bueno, como le digo, estamos muy bien. Nos faltan son los pequeños detalles, mejorar esos pequeños detalles, que como lo dije anteriormente, van a venir por cómo se trabaja, por cómo estamos trabajando. Sé que eso está pronto a suceder y es lo que queremos. Sabemos que ya van 7 fechas, si no estoy mal, y estar en la posición que estamos, la verdad que nos duele por el equipo que tenemos, por cómo se han presentado los partidos, y eso no queda más sino trabajando, trabajando y sacando adelante eso. Daniel, buenos días. Rafael Ortiz, de Tiempo del Hincha. Quisiera preguntarle cómo se trabaja en la parte mental para que ciertas situaciones que suceden dentro del terreno de juego, caso el tema arbitral, no los desconcentren y los saque del partido. Gracias. Bueno, como le decía, hay una plantilla buena, numerosa y con gente de mucha experiencia. Entonces, yo pienso que eso no nos tiene que bajonear. Como lo dije anteriormente, estamos haciendo un muy buen trabajo, venimos con un muy buen trabajo y las cosas se van a ir dando de la mejor manera y lo más pronto posible, que es el tema arbitral. Bueno, ya cada quien toma su decisión, sabemos lo que ha pasado, uno no puede profundizar sobre el tema por muchas cosas, pero la idea es mantenernos enfocados en lo que queremos. Tenemos un objetivo claro, que es los 8, clasificar. Y ahí ya empieza otra nueva liga donde yo pienso que vamos a llegar fuerte. Con el trabajo vamos a llegar fuerte. Entonces también es hacernos fuerte para lo que viene, que es el partido de la Suramericana,
donde tenemos que hacer las cosas muy bien. Buenos días, Oscar Darío Sánchez de Activa Deportes Tuluá. ¿Cuál fue la clave para caer usted también en esa defensa y darle esa seguridad que tanto se necesitaba? Gracias. Bueno, no, la clave pienso que es el trabajo, como le decía anteriormente. Es trabajar uno siempre serio, enfocado y, como le digo, la competencia, porque atrás tengo compañeros que pueden hacer lo mismo, porque son muy buenos, lo he dicho siempre, tenemos 5 centrales que cualquiera puede jugar, entonces eso lo obliga a usted a estar siempre metido, enfocado, y bueno, no, y también la experiencia que tengo me ayuda un poco. Buenos días, Daniel, Joiner Noguera, de la zona 14. Daniel, el último partido que se vivió en el Pascual ante Atlético Bucaramanga, el hincha esperaba un resultado positivo. Esta vez, ¿qué le quieren decir al hincha por parte de América de Cali, ya que espera de que puedan conseguir 3 puntos ante la Equidad? Un equipo difícil que en los últimos 5 enfrentamientos prácticamente no ha conseguido el triunfo, América. Sí, nosotros también queríamos un resultado diferente. Siempre uno quiere un resultado diferente. Queríamos los 3 puntos como en casa, le digo. En casa tenemos que hacernos fuerte y sacar siempre los 3 puntos. Al hincha, bueno, que nos apoye, como nos ha apoyado, que la verdad es impresionante como nos han apoyado. Y yo sé, como le decía anteriormente, los resultados van a llegar porque se está trabajando bien, se está, pienso yo que jugando bien, como le decía anteriormente, no hemos tenido dificultad con ningún equipo o que algún equipo nos haya sometido hasta el momento, ¿no? Entonces, por ahí estamos pasando por unos bachecitos. Eso es normal, pasa en todos los equipos. Y la idea de nosotros es pasar eso lo más pronto posible. Y, como le digo, de local hay que sacar los 3 puntos, tenemos que hacernos fuertes.